programa Aprendamos de Todo, transmitiendo desde los estudios de TV Regional Chihuahua. TV Regional Chihuahua. Por ahí iba a cometer el lapsus de decir otra televisora que en la cual estoy. Ya es la cuarta televisora, amigos. Estamos totalmente en vivo y quiero mandar un saludo muy afectuoso a las personas de Cuauhtémoc, de Camargo, de Meoqui, de Delicias y de Chihuahua Capital, esta capital hermosa en la que el día de hoy nos llovió. Pues en la sección de psicología tenemos a nada más y nada menos que al licenciado Norberto Guerra Mendías, que el día de hoy nos hablará del perfil personal de como objetivo laboral. Trabajo en lo que soy bueno. Usted se pregúntese a sí mismo, pregúntese a sí mismo si trabaja en lo que usted es bueno o no. Pues de eso nos va a estar hablando. Y a propósito, quiero felicitarlo porque ayer fue el día del psicólogo, y también a todos los psicólogos de aquí, de nuestro estado, de nuestro México, y a todos los psicólogos de aquí del programa, que son bastantes. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Víctor Gaitán, que es el director del Colegio de Bachilleres 10, que nos trae el tema cómo evitar las adicciones. Y a propósito de adicciones, amigos, tenemos también un segmento que grabamos la semana pasada, que es el segmento de Alcohólicos Anónimos. Vinieron dos personas muy jóvenes a hacernos una invitación, y créanme que el alcoholismo en la mujer está a todo lo que da. Y pues si usted tiene problemas de que bebe todos los días, acérquese a Alcohólicos Anónimos, de verdad, que esos 7 pasos maravillosos que tienen le van a ayudar a salir adelante. Pero todo es cuestión de que usted lo quiera, de que usted lo decida. También vamos a tener un segmento muy bonito que es de la médico, veterinario, zootecnista, y repito, veterinario porque no es veterinaria, ¿eh? Médico, veterinario, zootecnista, Tania Rico, quien el día de hoy nos viene a hablar sobre las mascotas, y que ese va a ser el último segmento, porque ella está ahorita en un evento que tiene y se viene directo para acá. Pues iniciamos de lleno, amigos, con el licenciado Víctor Gaitán y este tema sobre cómo evitar las adicciones, y quién mejor que él nos lo traiga, porque él trabaja con los muchachos del Colegio de Bachilleres. Bienvenido, licenciado Gaitán. Ah, pues muchas gracias por recibirme de nuevo, maestra, en esta faceta de director del Bachilleres 10. La verdad es que el tema que hoy nos ocupa, pues, es un tema muy importante, debido a que en la actualidad tenemos cada vez mayores índices de ingreso de jóvenes en el uso de drogas. Hoy en la mañana estaba leyendo el periódico que se está elevando el uso, por ejemplo, de una sustancia llamada cristal, que en esta época causa una adicción muy poderosa en el sistema nervioso, y es difícil salir de ella. Muy adictiva, ¿verdad? Muy adictiva. Lógicamente, químicamente. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros, como padres de familia, como profesores y también como jóvenes, entendamos cómo hacer para no entrar al universo de la adicción. Hoy, adicción no es cosas, pero tienen una raíz humana común, que es la dependencia. Una persona se hace adicta cuando depende de algo para sentirse bien. Y la dependencia puede ser física, puede ser psicológica, química, de muchas formas. Es como cuando alguien tiene que fumar o tiene que tomar para sentirse desestresado, dirían en mi pueblo, ¿no? Yo recuerdo algún tío que siempre se tomaba su cuartito de cierta bebida porque decía que así se sentía a gusto. Pues ya hay una dependencia, ¿verdad? Hay una dependencia. O sea, entonces, ¿cómo hacer para evitar que una persona, que un joven, ingrese al mundo de las adicciones? Primero que nada, pues hay que establecer por qué ingresa una persona, porque cuáles son las causas, cuáles son los orígenes de por qué ingresa. Pueden ser muy variadas, ¿eh? Pueden ser desde cuestiones sociales, que tengan que ver con su entorno, ¿no? Con quién se junta, que le ofrezcan alguna sustancia o alguna asociación a la gente que es adicta al juego. Puede ser desde con quién se junta, puede ser dónde vive, puede ser cómo se alimenta, puede ser el origen también, cómo se siente consigo mismo a nivel emocional, cómo maneja sus propias emociones,
Pueden ser muchísimos o varios los factores que hacen que una persona ingrese al mundo de las adicciones. Yo quisiera centrarme principalmente en el factor personal, porque si atacamos o digamos si atendemos el factor humano de ingreso a las adicciones, eso ataca de antemano todos los demás factores. Y en ese factor individual, personal, humano, pues yo quisiera enfatizar dos aspectos y principalmente. Uno, la asertividad y dos, el manejo de las emociones en general. Y con respecto a la asertividad, es importante que tú como joven, como padre de familia o como maestro, aprendas a decir sí cuando se requiera y aprendas a decir no cuando se requiera. Tajantemente, o sea, aquí no hay lugar a cortapisas, a dudas. Cuando tú sientas que algo corresponde al bien y a lo que tú quieres ser, pues es obvio, hay que decir que sí. Pero cuando tú te das cuenta, dudas, hay algo que te indica a ti que no está bien o que estás haciendo, que te va a llevar a otro lugar, que no te gusta, que tienes dudas, hay que decir que no. Aun cuando hay otros factores que te empujen a decir que sí, hay que aprender a decir que no. Así de sencillo, ¿eh? Si alguien se acerca y te ofrece una botella de alcohol y tú no estás acostumbrado y no quieres, simplemente di no, no quiero. Detrás de ese no quiero, y ahí entra el otro factor importante, que es el factor del manejo de las emociones. Fíjese que un tiempo, hace muchos años, trabajé yo con adictos, con personas que usaban drogas, y utilizamos diferentes métodos para poder, digamos, aislarlos o separarlos del mundo de las drogas. Ellos ya usaban sustancias. Y lo que nosotros dimos cuenta, y los estudios nos avalan, es que hay dos cosas que son bien importantes a la hora de ya rehabilitar a alguien y por lo tanto son muy importantes también a la hora de prevenir. Uno es el estar bien consigo mismo, sentirse bien consigo mismo, y el otro, mantener una vida espiritual sana. Eso que usted está diciendo, licenciado, es muy importante porque créame que hay muchas personas que con tal de sentirse, sobre todo adolescentes, ¿verdad? Con tal de sentirse aceptados en un grupo, no son asertivos. Exactamente. Y dicen sí, ¿verdad? Entonces pueden entrar en una adicción. El otro día yo estaba viendo un programa que inclusive en las bebidas hay una sustancia que es líquida, que es insabora, y se las ponen para drogar a las chicas también, que hay muchas violaciones en algunas universidades de Estados Unidos, y me llamó mucho la atención. Y lo que usted también comenta, no solo en los adolescentes, ¿verdad?, sino la adicción al juego, la ludopatía, sí, ¿verdad? Uh-huh. Ellos sienten una necesidad de jugar. Yo tenía, porque ya falleció, una conocida que llegó, licenciado, hasta perder los carros, la casa, y aún así yo dije, ya toco fondo. No toco fondo. Después una compañera que es psicóloga me dijo, no ha tocado fondo porque no dejó de jugar. Fíjese hasta qué grado, o sea, ella sentía la necesidad de ir a jugar. Entonces, ¿cómo? Bueno, en primer lugar, yo siento que con los alumnos, licenciado, se requiere que los papás estén muy al pendiente y que tengan una autoestima sana, ¿no es así, licenciado? Sí, definitivamente la autoestima es fundamental. Por ejemplo, nosotros dimos cuenta, y los estudios lo avalan, que cuando usted, respira profundamente, todos los días respira profundamente, hace ejercicio, aunque sea caminar, tiene un espacio de solaz y esparcimiento sano, pintar, tocar música, escuchar música, leer. Si tiene esos detalles que lo hacen sentirse bien, su cuerpo genera todas las sustancias, todas las secreta, pues, todo lo que usted necesita. Sustancias químicas. La dopamina, la serotonina, todo eso que su cuerpo necesita para sentirse bien. Por lo tanto, ya no requiere estímulos extra, ni para irse para arriba, como dicen, ni para irse para abajo. Es decir, si usted le gusta bailar, vaya a bailar, porque el baile le estimula todo este sistema endocrino que lo hace sentirse bien.
si hace usted, sentir feliz. Feliz, porque uh-huh. Lo que necesitamos es ser feliz, es lo que queremos. Si usted se siente muy tenso, muy cansado, y probablemente en algún momento se siente bien leyendo, respirando, platicando con un amigo, escuchando música, hágalo, porque su cuerpo tiene todo lo que usted necesita para hacerlo sentir muy bien. El tema es, descubra su cuerpo con la respiración, con la relajación y con todas esas actividades que nos hacen sentir bien. El otro lado es muy importante, el lado de la vida espiritual, y no me refiero solamente a la vida religiosa, que es muy, muy importante. Así me refiero es. A la vida espiritual en el sentido de encontrar un sentido trascendente, un sentido que lo lleve más allá, un para qué o un por qué. Si usted descubre eso, ya, digamos, previno cualquier invitación o cualquier influjo que lo quiera llevar al mundo de las adicciones. Así es decir, busque un propósito, atienda a una persona, vaya a un hogar de niñas, a un asilo de ancianos, busque un propósito, porque si busca un propósito, ya previno cualquier enfermedad que usted pueda tener. Así es, y créanme que, bueno, yo con mis hijos, déjenme decirles qué hacía. Yo sí revisaba mochilas, revisaba los cuartos, yo invitaba a los amigos uh-huh. a la casa, ¿sí? Porque pues hay que ver qué amigos tienen también, ¿verdad? Entonces, es muy importante, claro, sin que se dieran cuenta, ¿verdad? Sin que se dieran cuenta, porque se dan cuenta y pues lógicamente se enojan. Pero también los papás tenemos que tener en cuenta los cambios de comportamiento del hijo, ¿verdad? Porque un hijo que ya empieza en las drogas, pues su comportamiento ya es diferente. Yo creo que aquí lo que usted está hablando es cómo identificar a un joven cuando está utilizando ya drogas. El joven que usa ya alguna sustancia tiende a aislarse, se mete mucho tiempo en su cuarto, nos oculta a veces sus manos, tiene algunos signos en los ojos, enrojecimiento, pupila dilatada, según lo que esté usando, duerme demasiado, más allá de lo que duermen los adolescentes, porque de por sí duermen mucho los adolescentes. Son muy dados a dormir bastante. Tiene más vida nocturna, en ocasiones no necesariamente, pero a veces duerme más tiempo duerme más tiempo en el día y menos en la noche. A veces no conocemos quiénes son sus amigos, oculta su teléfono. En realidad se está aislando porque él no quiere que se den cuenta, ¿verdad? Entonces, para usted como padre de familia es importante, como lo que dijo la maestra, que revise sus mochilas, que vea ahí si hay algún residuo, que lo confronte, que platique, busque la manera, ¿verdad? A veces decía un amigo terapeuta, cuando alguien tiene un problema contigo y no te quiere decir, póntele enfrente, hasta que un buen día te diga, bueno, pues, ¿qué quieres? Así hágale con su hijo. O sea, si su hijo no quiere platicar con usted, póngasele enfrente, no lo confronte a lo mejor, pero póngasele enfrente hasta que eso obliga al hijo a decirle, oye, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Y entonces sí, provoque el diálogo. Y eso es bien importante, que usted provoque el diálogo y empiecen a ver la situación. Es mejor verlo en un momento temprano. Cuando su hijo tiene 14, 15, 16 años y se da cuenta de que algo anda mal, revíselo, no ponga en saco roto sus dudas. Revíselo, platique a lo mejor con algún especialista para que lo auxilie en ese sentido y revise lo que tenga que revisar con su hijo para que prevenga, por favor. Sí es importante confrontarlo, pero confrontarlo como papá. No lo obligue a que él se vaya de la casa, pues. Y confrontarlo asertivamente, no agresivamente, ¿verdad? Porque hay una línea muy delgada entre la agresividad y la asertividad, que después hablamos de la asertividad, pues, qué tema tan importante. Los padres debemos de estar muy, pero muy al pendientes en todas las etapas de la vida de nuestros hijos. Muchísimas gracias por estar aquí, licenciado Gaitán, es un placer tenerlo. Gracias, maestra. Pues vamos a un corte comercial y regresamos con el licenciado Norberto Guerra Mendías. Gracias, licenciado. Para servirle, buenas tardes. ¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia.
Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo. Y ahora llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor. ¿Tiene por ahí un rancho, una casa de campo en Majalca, o tiene una casa de campo en Delicias, cerca de Delicias, o en Meoqui, o en Camargo, o simple y sencillamente batalla para, en un rancho que esté cerca aquí de la capital, batalla para llevar el gas hasta la casa de campo? Qué fabuloso sería que usted tuviese un boiler solar. ¿Dónde se pueden adquirir? Bueno, estos equipos los distribuimos en algunos puntos de la ciudad. Uno de nuestros principales distribuidores es la mueblería Imar. Mi favorita, ah, pues es que la mueblería que embellece nuestro hogar y que está muy al pendiente, es. Que nos hizo estos muebles. Ajá, sí, así es. Muy bien. ¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia. Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo. Y ahora llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor. Guerra Mendías con el tema, fíjense qué interesante, ¿eh? Perfil personal como objetivo laboral. ¿Trabajo en lo que soy bueno? Pues vamos a ver, ¿cómo está, licenciado? Bien, felicidades por el Día del Psicólogo. Oh, gracias, es que siempre es un placer estar compartiendo aquí con usted. El placer es nuestro. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy interesante, porque se nos puede ir la vida, se nos puede ir las oportunidades, si nosotros no hacemos lo que nos gusta. Ajá, si tan no, importante hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? Exactamente. Una de las primeras preguntas que nosotros nos debemos de responder es, ¿qué voy a estudiar? Ajá. ¿Qué voy a hacer de grande? Es una de las primeras. Sí. Entonces, es importante que nosotros busquemos ayuda para poder encontrar nuestro personal. El perfil personal tiene que encajar con alguna carrera profesional, uh-huh, a lo que nosotros vayamos a dedicar. Por eso es la importancia de hacerlo con una persona profesional. ¿Por qué? Pues porque ahí nos van a recomendar la carrera que mejor se adapte a cómo somos nosotros. Así es. A cómo, uh-huh, soy yo, a mi personalidad, a mis actitudes, a mis capacidades y habilidades. Identificar mis fortalezas, identificar mis debilidades, trabajar en ellas y así irlas fortaleciendo unas y otras, pues sostenerlas, ¿no? Que no se me vayan. Ese es importante, le van a pasar otro micrófono al licenciado Mendías. Es importante que usted, si su hijo estudió un semestre, por ejemplo, de química, y siente que no es su carrera, no es un semestre perdido, créanme que no. Entonces, si quiere cambiarse a otra carrera, pues que se cambie, porque al final de cuentas, ¿verdad?, va a estar ejerciendo esa carrera durante mucho tiempo. Claro que sí, y sobre todo apoyar, seguir apoyando al hijo, ¿no? Muchas veces papás vemos que no siguió con la carrera que eligió desde un principio y lo tomamos como una rebeldía. Ajá. Y le quitamos el apoyo. El hijo pues también se siente una frustración. ¿Por qué? Pues porque él de buena manera quería estudiar algo, quiere ser alguien, pero pues desgraciadamente se equivocó al elegir. Hay veces que no tenemos quien nos ayude y quien nos oriente. Entonces se equivoca al elegir y no hay que estigmatizarlo, no hay que crucificarlo, hay que
hay que seguir apoyando hasta que realmente sepa hacia dónde va. Porque nosotros como reclutadores, a veces nos toca trabajar como reclutadores y vemos con tristeza que estamos buscando cubrir un perfil laboral y la persona no cubre con el perfil ni siquiera de lo que estudió. Así es, definitivamente. Y fíjese que qué lamentable es, por ejemplo, que un hijo oiga al papá decir, ay, otra vez al trabajo. Cuando un papá se queja todos los días de que va al trabajo, fíjense el mensaje que le está enviando al hijo, ¿verdad? Así es. No soy feliz o ya es lunes. Yo creo que los mexicanos, no sé si nada más los mexicanos tengamos ese, ay, otra vez lunes. Pero es cierto, por ahí dice un refrán, más o menos así, trabaja en lo que te guste y no vas a sufrir, no te vas a cansar, sí. Vas a ser dichoso en lo que estás realizando. Sí. Entonces, es bueno ir encontrando nuestro perfil personal, cómo soy yo, ¿sí? Cuál es mi personalidad, y luego ir buscando cuál es mi carrera afín. Aunque a veces nos vamos por la carrera que es más de moda. La que les va a dar más dinero, por ejemplo. Publican alguna lista que comentan de las 10 carreras más económicamente, bien remuneradas. Económicamente de las mejores, y pues los estudiantes se van por ahí. Pero el éxito no es de carreras, el éxito no es de universidades, es de personas exitosas. Exacto. Y tenemos que estar trabajando en lo que nos gusta, en lo que nos vamos a desarrollar, en lo que somos felices, en lo que nosotros deseamos que llegue el día para ya estar trabajando, para estar realizando nuestras actividades, para estar innovando, haciendo proyectos, no sufrir. No sufrir en lo que estamos realizando. Eso es lo principal. Si por ahí hay alguien que sufre y que se queja mucho del trabajo, pues a lo mejor sería conveniente que no lo deje su trabajo, ¿verdad? Pero búsquese otro donde se sienta mejor. Porque qué lamentable ha de ser estarse quejando todos los días. Ay, tengo que ir al trabajo. Ay, tengo que hacer eso. La familia lo está escuchando. Uh-huh. Así es. Muy seguido lo que hacemos es conseguir algún trabajo por cubrir nuestras necesidades básicas, tener cubiertos los servicios de nuestra casa, el alimento, etcétera. Y andamos buscando trabajo pues nada más para cubrir necesidades momentáneas. Pero una vez que las cubrimos, ¿y luego qué sigue? Sí. Entonces ya empezamos otra vez a estar cansados de lo que estamos realizando, estamos molestos, estamos enojados, vamos sin ganas, estamos hasta con peligro de que nos suceda algún accidente laboral y esto puede traer consecuencias graves. Hasta deprimidos, hay gente que se va hasta deprimida, ¿no? Y sí, efectivamente hay personas que trabajan con instrumentos que son peligrosos y que pueden cometer un error y pues su salud está de por medio. Entonces no hay como hacer algo que a usted le llene definitivamente. Sí, así es. Y vaya también pues la llamada de atención a las personas que realizan la labor de reclutamiento y selección de personal, porque a veces no colocamos bien a las personas en donde son buenas. A veces nada más lo que queremos es cubrir una vacante por determinados días y yo ya cumplí, sí, yo ya metí la persona, pero resulta que la persona no es feliz, no se desarrolla y luego va a durar una semana, 15 días y eso no es bueno tampoco para la empresa. La empresa también, eso de estar rotando y estar buscando candidatos, pues no hace más que también elevar costos. Uh-huh. Al elevar costos, pues hay pérdidas. Entonces, perdemos todos. Pierde la empresa por estar buscando y buscando personal, por estar capacitando. A lo mejor esta persona lo ubicamos en un lugar equivocado y pues va a estar echando a perder a lo mejor más producto de lo que saca bien. Uh-huh. La calidad puede ir hacia abajo si nosotros no ponemos a la persona ideal, la persona idónea. Sí, exactamente. Sí, sí. Se dice que
que el perfil de puesto es como un traje. Entonces, hacemos un traje y vamos a buscar a la persona que le quede. Exacto. Es como, por ejemplo, a mí me encanta dar clases, me encanta conducir, pero imagínense si no me gustara dar clases, pues pobres alumnos, ¿verdad? Muchísimas gracias y sobre todo, yo quiero hacerles una invitación a las amas de casa a que hagan el trabajo. Yo sé que el trabajo, yo soy ama de casa también, el trabajo de ama de casa es estresante a veces o es pesado, pero también si lo podemos hacer, amigos, amigas, créanme que hay que dar gracias a Dios. Yo me lastimé una rodilla y he estado yendo a fisioterapia y ahí se da uno cuenta y da gracias a Dios, licenciado, porque puede uno hacer las cosas, porque veo tanto caso de personas que no se pueden mover, de personas que no pueden hacer esto o lo otro, y dice uno y uno quejándose, ¿verdad? Entonces, si es uno ama de casa y puede hacer uno las cosas, pues sí, a veces es agotador, pero hay que dar gracias a Dios por lo que podemos hacer. Así es, al final del día agradecer que estamos vivos y en las mañanas igual, porque abrimos los ojos. Así es. Pues muchas gracias. ¿Dónde lo podemos contactar? Claro que sí, en el teléfono celular, 614-219-1923. 219-1923. A la orden, ahí hacemos una cita. Ok, muy bien. Pues le mando un besito al hijo del licenciado Norberto Guerra Mendías y le doy las gracias por estar el día de hoy aquí. Vamos a un corte comercial y tenemos dos segmentos adicionales, amigos. ¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia. Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo. Y ahora llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor. ¿Usted tiene por ahí un rancho, una casa de campo en Majalca o tiene una casa de campo en Delicias, cerca de Delicias o en Meoqui o en Camargo? O simple y sencillamente batalla para, en un rancho que esté cerca aquí de la capital, batalla para llevar el gas hasta la casa de campo. Qué fabuloso sería que usted tuviese un boiler solar. ¿Dónde se pueden adquirir? Bueno, estos equipos los distribuimos en algunos puntos de la ciudad. Uno de nuestros principales distribuidores es la mueblería Imar. Mi favorita, pues es que es la mueblería que embellece nuestro hogar y que está muy al pendiente, que nos hizo estos muebles. Ajá, sí, así es. Muy bien. ¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia. Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo. Y ahora llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor. Pues dejamos grabada una sección que es la sección de Alcohólicos Anónimos y ellos van a tener un evento que se llama Mujer en Plenitud y los Alcohólicos Anónimos va a ser de Alcohólicos Anónimos el 27 y el 28 de mayo. Para que usted esté al pendiente, si usted tiene problemas con el alcohol, acérquese y verá que le puede cambiar su vida. Vamos a la cabina a ver si ya no lo tienen listo. Amigos, pues tenemos aquí nada más y nada menos que dos integrantes de Alcohólicos Anónimos.
Me encanta de verdad tenerlas aquí. Son personas valiosísimas que yo admiro mucho porque siempre están en la lucha y hay que recordar que el alcoholismo es una enfermedad. Si usted ya bebe todos los días, acérquese a Alcohólicos Anónimos porque créame que le va a cambiar la vida. Ahorita, antes de iniciar el programa, estábamos hablando con nuestras dos invitadas de lujo. ¿Qué nos estaba diciendo? Cuando hay una persona alcohólica, bienvenidas primeramente. Hola, ¿qué tal? ¿Afectan cuántas personas de la familia aproximadamente? Mínimo 7 personas. 7 personas. Alrededor. Entonces, que por alcohólico estamos afectando a 7 miembros de nuestra familia o amigos o gente cercana a nosotros. Así es, y hay que recordar que como son varias fases del alcoholismo, ¿verdad? Sí. Hay una fase que tengo entendido que ya se pierde inclusive la noción de lo que se está diciendo, ¿verdad? O la persona se vuelve en ocasiones, no todos, ¿verdad? Ajá. Se vuelve una persona, digamos, que puede golpear a otra o sí. que puede decirle ciertas palabras ofensivas. Entonces, pues... Sí, podemos dañar a otras personas aparte, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí lo más importante es, o sea, reconocer, bueno, entender esas partes o fases del alcoholismo. Mm. Pero podemos ser alcohólicos o bebedores problema aun cuando no lleguemos a ese extremo. O sea, como uh-huh. a mí, por ejemplo, para mí en lo personal, o sea, yo no aceptaba mi alcoholismo porque yo decía, no, yo para ser, o sea, alcohólico son el que está tirado en la calle, el que ya llega a un punto que... pues no tiene dónde dormir, dónde vivir, así, ¿no? Yo, sí. yo alcohólica, no, sí, sí, yo no bebo, o sea, por decir algo, yo no bebo tanto, así, yo estoy en mi casa, yo así, ¿no? Por el aspecto del hecho de ser mujer. Entonces, llegar a un lugar donde me doy cuenta que esta enfermedad aborda tanto a mujeres como hombres, no no diferencia edades, posición social. Exacto. Fue como esperanzador, o sea, de cierta forma, porque sé que hay un lugar donde me van a ayudar y no llego, tengo que llegar a ese punto o a ese nivel, ¿verdad? Puedo tener ayuda desde antes. Bueno, ¿cómo empezó usted bebiendo? O sea, empezó bebiendo de vez en cuando y luego se fue incrementando, se fueron incrementando las veces en que usted bebía. Ajá. ¿O cómo se dio cuenta que tenía esta enfermedad? Me da risa por acordarme. Empecé a tener problemas, yo creo que desde la primera vez que yo bebí, o sea, nunca pude beber moderadamente, siempre fue como en exceso, era desde chiquita, o sea, no sé, desde 17 años, 16 años, una uh-huh. cosa así, o sea, no sabía beber. Entonces la excusa era de que, ay, tengo mala copa, o no, lo que pasa es que me excedí o no sé beber, tengo que aprender a beber, como si fuera cuestión de aprender a beber. Entonces la situación aquí es que el alcoholismo va relacionado con una enfermedad emocional, o sea, un claro. malestar emocional. Sí. Entonces, ya el hecho de beber, simplemente un síntoma, ¿verdad? O sea, el día de hoy yo puedo decir, qué bueno que me di cuenta que era alcohólica porque ahora puedo trabajar todas las emociones, las que me llevaban a tener esa vida, pues que el día de hoy no quiero para mí, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, o sea... Habían periodos muy importantes saber que el alcoholismo no es como que tengamos que beber exactamente todos los días, que sí hay, ¿verdad? Sí hay personas que sí beben todos los días, pero inclusive, por ejemplo, yo en mi embarazo yo no bebí nada. Entonces podía dejar de beber por periodos, pero aquí la cuestión era que mi vida era pues triste, una vida triste, ¿verdad? Que no te podía trabajar con mis emociones y cuando bebía o me llevaba esa primera copa, entonces era como una forma como de evasión de la realidad, una Exacto. cosa así. Bueno, eso es lo que ha sido para mí o fue para mí, ¿verdad? La uh-huh. experiencia con el alcohol. Así, ¿y en el caso suyo? En mi caso fue pues bastante distinto, sinceramente. Yo empecé a beber a los 20 años. Uh-huh. Bueno, tuve intentos de tomar, o sea, me tomé una cerveza, dos cervezas en la época de la preparatoria. Pero ya al salir de casa de papás, a los 20 años empiezo a beber. Y yo era de bebida tranquila. Uh-huh. O sea, yo nunca hice un aracle, no recuerdo haber hecho cosas de las que me avergonzara al principio.
porque era una bebida tranquila. Incluso yo soy de las personas, era de las personas que me mareaba y decía, ok, hasta aquí. Entonces, por varias situaciones que estuve viviendo, me di cuenta que si bebía cuando estaba enojada, por ejemplo, aguantaba más bebida sin marearme. Y fue como empecé. O sea, yo creo que a partir de determinados enojos empecé más fuerte y más fuerte. No sé si creé tolerancia o no sé cómo estuvo. El asunto es que a mí se me hizo un vicio. Un vicio desahogarme con el alcohol. O sea, no tanto el tengo que beber y es urgente y es este día y es este otro, sino un estoy enojada, estoy triste, hoy puedo beber más, voy a disfrutarlo en vez de ponerme triste. Simple y sencillamente procuraba no sentir, ¿verdad? Y es que siempre hay un trasfondo, ¿verdad? Un trasfondo psicológico de problemas que a lo mejor traemos, conflictos que no hemos resuelto desde nuestro niño interior. Y me llama mucho la atención, ojalá y lo puedan ver aquí en pantalla, porque Mujer en Plenitud es el 13º evento, 27 y 28 de mayo. Cuéntenos qué va a haber el 27 y el 28 de mayo. Bueno, pues este es un evento para la mujer, ya sea alcohólica o amigas de alcohólicos o en sí mujer. Yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos tenía un miedo a que hubiera puros hombres, a que no sé, a que no poder compartir. Y en realidad somos menos las mujeres. Yo creo por esto se hace en este evento, no por discriminar al hombre, ¿eh? O sea, claro que me encantaría, pero no lo hago. Exacto. No, lo que pasa es que a veces es distinto. No hay una diferencia en cuanto a nuestra enfermedad, pero sí a la forma en como algunas veces podemos ver haber vivido hombres o mujeres. La mujer por lo general es la que se le dificulta más aceptar que es alcohólica, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, yo me acuerdo que a mí me decían, las mujeres no toman, las mujeres no salen a fumar, las mujeres no salen a esto, las mujeres... Toda la vida nos están diciendo, la mujer esto, y la mujer es de la casa, y la mujer es del marido, y la mujer... Entonces, para una mujer admitir que es alcohólica, es decir, ya no sirvo como mujer. Muchas veces es visto de esa manera. Claro que realmente nos vamos dando cuenta que no es así. Sobre todo si ya vamos... Así es. Pues yo las felicito porque créanme que esta enfermedad, pues es una enfermedad en la que hay que estar trabajando como ustedes, el lema que tienen, ¿cómo es el lema? Unidad, fortaleza y esperanza, o como recuperación. Y este día a día, o sea... Ah, ok, solo por 24. Solo por 24. Sí, tienen muchos, pero solo por 24 horas. Solo por 24 horas. ¿Verdad? 9, y este evento, pues, va a ser el sábado 27 a las 2 p.m., de 2 a 8 p.m. Sí. Domingo 28 de 9 a 2 p.m. en Agrotecnológicas de la UASH, en el campus viejo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y están invitadas todas las personas. No importa que no tengan el problema de la bebida, el chiste es que este mensaje, o sea, de esperanza, sea esparcido y que sea compartido con más gente, para que en el momento en que te encontremos con alguien que pueda recuperar su vida o solucionar su vida, a través del programa de Alcohólicos Anónimos, tenga esta oportunidad. Pues muchas gracias. Yo nada más quiero comentarles, amigos, que hace un tiempo tomé yo un curso que me invitaron y me dijeron, es un hermoso curso, y había gente con problemas de todo tipo, y créanme que nos pusieron a bailar una hora, y yo decía, ¿por qué bailamos tanto? ¿Sabe para qué nos pusieron a bailar una hora? Yo no tomo absolutamente ni fumo. Ajá. Para darnos cuenta de que uno se puede divertir, amigos, claro, sin tomar. Exactamente. Y sin ingerir sustancias. Claro. Pues un placer tenerlas aquí. No, al contrario. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte y regresamos. ¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia. Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo.
y ahora llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor. Si usted tiene por ahí un rancho, una casa de campo en Majalca, o tiene una casa de campo en Delicias, cerca de Delicias, o en Meoqui, o en Camargo, o simple y sencillamente batalla para, en un rancho que esté cerca aquí de la capital, batalla para llevar el gas hasta la casa de campo, qué fabuloso sería que usted tuviese un boiler solar. ¿Dónde se pueden adquirir? Bueno, estos equipos los distribuimos en algunos puntos de la ciudad. Uno de nuestros principales distribuidores es la mueblería Imar. Mi favorita, pues es que la mueblería que embellece nuestro hogar y que está muy al pendiente, que nos hizo estos muebles. Ajá, sí, así es. Muy bien. ¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia. Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo. Y ahora llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor. En la sección de cultura se encuentra el doctor Horacio García, que él es odontopediatra, pero recuerden que es de la sección de cultura y tiene dos preguntas que se quedaron pendientes desde el programa pasado, que es, ¿por qué decimos que la realeza es de sangre azul si no hay nadie que tenga sangre azul? A ver, doctor, porque trae dos temas el día de hoy. Bueno, maestra, pues es un orgullo estar ante todo su teleauditorio. Gracias, doctor. Como siempre, pues ya sabe que pues han de saber que yo tengo el segmento de cultura, pero pues me dedico a la odontología de niños, ¿verdad, maestra? Entonces nos habían preguntado eso, ¿verdad? Que por qué se decía de sangre azul. Uh-huh. Es que en la antigüedad, en la época del medievo, que hay que decir que es del siglo, del quinto al siglo XV, la época medieval, o la Edad Media, que se decía, ¿verdad? Claro. Entonces, maestra, anteriormente se decía de que pues era cuando se utilizaba que la gente que se sobreentendía que era de alcurnia, como se decía. Ajá. Pues lógicamente pues no se quemaba en los campos de cultivo y todo eso, se mantenían en sus castillos, se mantenían en su casa y todo eso. Entonces lógicamente la gente empezaba a ver que ellos pues se le notaban las venas y todo ese tipo de cosas. Y las venas azules. Azuladas y todo eso. Azuladas. Entonces empieza a decirse que esa gente era de sangre azul porque corría por sus venas ese tipo de sangre. Pero lógicamente era porque pues no se quemaban y todo eso. No hacían jornadas a la luz del día y todo eso. Entonces lógicamente al no estarse pigmentando con el sol y todo eso, pues lógicamente pues se decía que eran de sangre azul, maestra. Bueno, ¿y por qué? Hay que recordar que alarma tiene varias connotaciones, pero fíjense cómo nació la palabra alarma. Hay que recordar que hubo una invasión de los moros musulmanes en la península ibérica antes de que nos conquistaran los españoles. Y cuéntenos por qué se dice alarma. ¿Cómo cambió la connotación? Bueno, maestra, eso nos acabamos de saber, me acaba de decir ahorita, ¿verdad? Sí, es que pero digo, sí recuerdo, pues sí recuerdo, maestra, eso ya lo si dije no, hace bastante tiempo. También. Sí, en los puertos de Murcia y Valencia, maestra, estamos hablando de España, pues hay que decir que duraron cientos de años los islámicos aquí en la península ibérica. Llegaron ahí y luego pues es cuando se hacen lo que se llaman las cruzadas, ¿verdad? Los moros contra cristianos para expulsarlos de la península ibérica. Uh-huh. Y para que siguiera lógicamente el cristianismo. Entonces ellos tenían como unas atalayas que eran eran una mampostería con cuerdas. Esas atalayas cuando avistaban que venían los moros decían alarma. O sea, ¿por qué? Porque apilaban en lo que venían haciendo los fuertes, tenían apiladas las armas en medio. Entonces, avistaban que venían los moros y tocaban una campana y decían,
alarma. O sea, que corrieran alarma a recoger las armas. ¿Para qué? Pues para inmediatamente defenderse de que venían los moros a tomar los puertos y todo ese tipo, ciudades o todo eso. Cuando ellos gritaban alarma, vayan a tomar las armas. ¿Y cómo va cambiando esa connotación de lo que venía haciendo, de que pues vayan alarma, a estoy alarmado porque viene un intruso? Sí, o la alarma de nuestra casa. Y fíjese cómo el otro día que hablábamos de las palabras que dejaron los árabes como herencia en nuestro vocabulario, porque tenemos muchas palabras en árabes en nuestro vocabulario, en nuestro español. Ahí está alarma, que dijimos alarma, que todas las que empezaban arabismo, con al, como ya hemos dicho, alajero, alaja, alcalde, almohada, alcohol, alelí, albácar. Todos esos son arabismos, son lo que nos dejaron. Fue ese sincretismo lingüístico que se hizo del idioma árabe con el español. Uh-huh. Y decimos, ¿por qué tenemos que ver con los árabes? Y tenemos que ver mucho porque hay que recordar que todo eso se quedó como legado a los españoles, y los españoles, cuando vinieron a conquistarnos, pues no lo pasaron a nosotros, ¿verdad? Nosotros que tenemos por ahí palabras en hebreo, y muchas palabras en hebreo también. Anglicismos, galicismos, tenemos de nahuatlismos. Uh-huh. Es una variedad, es una amalgama. Toda esta cosmogonía lingüística, pues es muy rica. Por eso es tan hermoso el español y tan extenso. Es muy hermoso, y aparte, pues hay que decir que es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Muy difícil de aprender. La gramática no es nada sencilla. La gramática, sobre todo, que pues lamentablemente ni siquiera sabemos acentuarla. La misma ciudadanía que hablamos el español, ¿verdad? Porque mucha gente pues no sabe acentuarla. Y tenemos aquí la sección también de ortografía y de lingüística, amigos, para que no se la pierdan, porque vamos a estar diciendo algunas reglitas por ahí. Bueno, pero también el doctor, a ver si nos da tiempo ahorita de hacerle otras preguntas. El doctor el día de hoy nos trae salud bucal o higiene bucal, nos va a enseñar cómo cepillarnos los dientes y cómo enseñar a nuestros hijos a cepillar los dientes, porque a veces nada más hacemos a lo apurado, ¿verdad? Nada más no lo cepillamos y no cepillamos toda la cavidad bucal, ¿verdad, doctor? Así es, maestra, es muy importante lo que nosotros decimos la odontología preventiva. La odontología preventiva, que como su nombre lo dice, es más importante el prevenir alguna enfermedad o lo que posteriormente vaya a ser una patología, ¿verdad? Que ya tengamos un problema. Hay que decir de que es muy importante una buena técnica de cepillado. Es muy importante lo que viene siendo el uso del hilo dental, y otra de las cosas más muy importantes que viene siendo el uso de las pastillas reveladoras de placa endobacteriana, que ahí tenemos en las farmacias o boticas, iba a decirme, como no, anteriormente, pues, es que ahí por poco dice droguería, ¿no? Pues palabras ya. O como decía la de todo, como en botica. Bueno, sí. Maestra, pues hay que decir de que, bueno, haga de cuenta, aquí tenemos lo que nosotros denominamos un, mire, qué bonito, Que está muy padre, ¿verdad? Qué maravilla lo que es el cuerpo humano. Eso tipo odonto, ¿eh? Nosotros lo denominamos como tipo odonto. Entonces, lo que vamos a hacer. Entonces, hay dos técnicas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una para que, para pues sobre todo a los niños, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos, lo que no debemos hacer primeramente es hacer esto, como si fuese un violín. ¿Por qué? Pues es como si nosotros agarrásemos una escoba y estuviéramos aventando la basura de un lugar hacia otro. Entonces, únicamente estaríamos, esto no lo debemos hacer, ¿verdad? Lo que debemos hacer es lo siguiente: vamos a colocar el cepillo de esta forma y vamos a hacer esto. De lo que viene siendo la encía a lo que viene siendo el diente, vamos a estar haciendo un barrido, una técnica de barrido que viene siendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Como decía por ahí una canción, que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. En un movimiento. Entonces, circular, ya estoy dejando aquí. Le faltó, doctor. Ya estoy dejando desdentado aquí a mi tipo odonto, ¿eh? Ya estoy dejando acá y lo que no traigo. Ok. Bueno, ya vas a necesitar ayuda urgente. Ya sé, urgentemente, ¿verdad? Entonces, ya estamos haciendo la técnica de barrido, la técnica de barrido, la técnica de barrido. De adentro también lo que viene es exactamente lo mismo, lo barremos. Aquí vamos a parar hacia el cepillito y vamos a hacer eso hacia abajo. Y las caras masticatorias van a ser circular. Como decía también, los dientes de arriba se pillan hacia abajo, los dientes de abajo se pillan hacia arriba en un movimiento circular. Sí. Volvemos a lo mismo. Dando un masaje de lo que viene siendo la encía hacia el diente, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto,
Acá también, la técnica de barridito. Y de la barridito, lengua, ¿verdad, doctor? Aquí también la lengua. La lengua y los carrillos, que viene siendo las mejillas de adentro. Esos también se llaman carrillos. Y de acá va a ser exactamente así. Vamos a hacer la técnica de barrido así, 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 de esta forma, maestra. Vamos a hacer acá, acá también barrido, barrido, barrido. Acá paramos el cepillito y hacemos esto, porque pues esto muchas veces nos es difícil así. Podemos hacer esto y todo esto va a ser con un movimiento circular también. Exactamente. Maestra. Oiga, doctor, ¿cada cuánto debemos de cambiar de cepillo dentífrico? Que viene de dentis, que significa diente, y de fricare, que significa frotar, ¿verdad? Pues dicen de que cada 3 meses, pero si es posible cada menos, maestra. Cada menos, ¿por qué? Porque por la misma fricción, y luego aquí sacamos todo, ¿verdad? Dentífrico, de dentis y fricare, que de frotar. De frotar y hay, todo. Es que hay que recordar que este programa se llama Aprendamos de todos. De etimologías griegas. Entonces, hay que tratarlo de estar cambiándolo lo más frecuentemente que podamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por la misma fricción que vamos, pues se va deteriorando lo que viene siendo las cerdas del cepillo dental. Entonces, ya no nos va a dar la misma función, la función óptima que nosotros quisiéramos para tener esa limpieza y esa higiene que pues se requiere para tener una salud bucal óptima. Oiga, doctor, por ahí he escuchado que no es bueno utilizar mucho enjuague bucal, porque hay gente que todos los días utiliza enjuague bucal, que no es bueno. Y si no hay pasta dental, ¿qué es bueno utilizar? El bicarbonato de sodio. Es que anteriormente lo que vienen siendo los antisépticos bucales se hacían a base de alcohol. Ajá. Entonces que ya lo han modificado. Y ese alcohol lo que hacía era que modificaba lo que viene siendo la placa, lo que viene siendo la flora bacteriana. Uh-huh. La flora bacteriana se modificaba y podían venir otro tipo de por ejemplo, pues, venían lo que venía siendo honguitos, las enfermedades micóticas, que venían al momento bajaban las defensas y uh-huh. venía una moniliasis o una candidiasis, lo que también se llama algodoncillo y todo ese tipo de cosas. Maestra. Así es. Y por ahí también he escuchado, doctor, que por ejemplo si se nos resfrían nuestros hijos, es importante lavarles muy bien el cepillo o cambiárselos, porque se quedan claro las que bacterias, sí, maestra, ¿verdad? Claro ahí. Que sí. Sí, volvemos a lo mismo, pues tenemos a ya bacterias que ahí viven de por sí y todo eso. Y es tan importante el estar cuidando la cavidad oral, porque muchas enfermedades y gran mayoría de enfermedades se manifiestan primeramente en la boca. Entran, maestra, por la boca, ¿verdad? Y entran por la boca, sí, y todo eso. Entonces, de ahí la importancia de lo que viene siendo la odontología preventiva, uh-huh, y el aseo. Y hay que decir que es muchas veces que dice uno, bueno, 3 veces al día. Y si es posible, comemos entre comidas, hay que también cepillarnos. Sobre todo, yo ahondo, maestra, hago hincapié en que no hay que permitir que los niños se vayan a dormir sin lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque no existe lo que nosotros denominamos la autoclisis. ¿Qué es la autoclisis? La salivación, no deglutimos y todo eso. Y es cuando las bacterias oportunistas se convierten en ácidos y atacan al diente, maestra. Fíjese cómo recuerdo yo a mi maestra de sexto año, de quinto y sexto año, que ella nos decía, no se deben de ir a dormir jamás sin lavarse la cara, las manos y los dientes. ¿Por qué? Porque en la noche respiran los poros. Y si ustedes traen suciedad, después se van a formar granitos, barritos, etcétera, etcétera. Y los dientes, lógicamente. Y por desgracia, aquí en México no tenemos esa cultura de la prevención de llevar a nuestros hijos para ver cómo le están saliendo los dientes. Y todavía los llevamos para cuando ya no están frenos, ¿verdad? Y otra cosa, doctor, el hilo dental, que es muy caro, que no está al alcance de todas las personas. Sí, también es muy importante, porque sobre todo, bueno, en los niños hay unos espacios. Hay unos espacios. ¿Para qué son esos espacios? Para que posteriormente, cuando erupcionen los dientes permanentes, se puedan acomodar, porque lógicamente los dientes permanentes es de mayor dimensión al tamaño de un diente de leche, ¿verdad? Que, claro, que le dice la gente, era de un diente temporal. Pero hay ocasiones en que, por ejemplo, sobre todo en adultos y todo, que los dientes están muy apiñados, están muy amontonados. Entonces, las cerdas del cepillo dental no pueden llegar hacia esos espacios para eliminar lo que viene siendo la placa dentobacteriana muy o bien. Lo que viene siendo ya la comida y todo eso. Entonces, necesario. ¿Para qué? Para que esos espacios interdentarios de que no tienen separación pueda llegar, maestra. Perfecto. Pues ahora el
doctor Horacio García de la sección de cultura, pues nos enseñó cómo cepillarnos los dientes. Hay que recordar que este programa se llama Aprendamos de Todo. Soy Blanca Lilia García y les agradezco enormemente habernos permitido entrar en sus hogares. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor. No, gracias. Un abrazo. A usted, hasta luego. Hasta luego.